hermanos y hermanas. La iglesia, siempre cercana a todos los seres humanos, trae hoy ante el altar a los que nosotros descartamos. Pero este egoísmo que llevamos tan dentro se opone a la lógica de Jesús, que no le dice al leproso: ten paciencia, aguanta un poco, debes aceptar, soporta la situación. Le responde sin rodeo: quiero, queda limpio. Es un momento oportuno para examinarnos si hacemos las cosas buscando nuestro bien o buscando el bien de los hermanos. Hoy la Iglesia Universal celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. En honor a ella, en nuestra parroquia se administra el sacramento de la confirmación de manos de Monseñor Mario Moronta. De pie, recibamos a nuestros sacerdotes. Hoy tenemos la visita de Monseñor Luis Alfonso Márquez, motivo que no está Monseñor Mario del Valle Moronta por cuestiones de salud. Está muy quebrantado de salud. Quería estar, pero siempre nos manda buena compañía, como el señor Luis Alfonso Márquez, quien también estuvo hace 4 años aquí en una celebración de Nuestra Señora de Lourdes. Bienvenido, Monseñor, y gracias por traernos el saludo de Monseñor Mario del Valle Moronta. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pidamos perdón especial por las faltas a la caridad, odios, rencores, negligencia en el cumplimiento de nuestras obligaciones familiares, sociales, políticas, estudiantiles, profesionales, religiosas. Todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. A Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida que nos hagan dignos de ser. Ven en ayuda de nuestra debilidad y por mi intercesión de María, Madre Inmaculada de tu Hijo, haz que podamos resurgir del pecado a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Levítico nos muestra la terrible ordenación jurídica y religiosa sobre los leprosos. Ni siquiera podían vestir con decoro. Era la enfermedad más contagiosa
conocida hasta entonces, y la ley ponía inhumanos medios para evitar su propagación. La venida de Cristo cambiará radicalmente esa ley tan dura. Escuchemos. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. De Pablo, en la primera carta a los fieles de Corinto, es singular, y que dice que todo lo que hay en el mundo es bueno y sirve para dar gracias a Dios. Somos nosotros los que distinguimos absurdamente, viendo cosas malas donde solo hay cosas buenas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. 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 Siempre amas sin pedir nada, siempre.
Jesús rompe la durísima ley que separaba a los leprosos del mundo. La curación es sin duda la solución universal al problema. Pero a nosotros la enseñanza que recibimos de este texto evangélico es que debemos reconocer nuestras limitaciones, faltas y problemas, y, como el leproso del evangelio, ponernos ante el Señor para decirle: si quieres, puedes limpiarme. Encomendar a Él la solución de nuestras angustias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se complació de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, sí están preparados. En nombre de la Iglesia los recibimos con un gran aplauso. Nos podemos sentir. Con mucha alegría vuelvo a encontrarme con ustedes después de 4 años. Hace 4 años vine a celebrar esta Eucaristía en honor de la Virgen de Lourdes. Hoy saludo de manera especial al párroco, a las autoridades, el alcalde está por aquí presente, las demás autoridades, todos los sacerdotes presentes y a todos ustedes, junto con mi deseo de que sean felices y contentos a lo largo de toda su vida. Ante la petición humilde del leproso: si quieres, puedes limpiarme, Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó. Tocó lo intocable. Vimos las lecturas. Un leproso no le podía tocar porque quedaba uno impuro. Y Cristo lo tocó. Tocó lo intocable, violando así las prescripciones legales y rituales judías. Un acto marginal y entre marginales, pero un acto con el que salva y restituye la vida concreta de uno. Jesús cura al leproso y elige para hacerlo el sábado. Otro delito. Tocó a un leproso y lo hizo en sábado. Otra falta, de acuerdo con la ley. Una acción evidentemente provocadora, como si indirectamente quisiera suscitar estos interrogantes: ¿qué salvación trae este hombre? ¿A quiénes se dirige especialmente? ¿De quién habla? ¿Cómo es posible que pueda trabajar en sábado? ¿Que haga cosas en sábado? Unas preguntas que conectan con su claro mandato al leproso curado. Cuidado con decirle a nadie nada. Ofrece por tu curación el sacrificio prescrito en la ley, para que se enteren y certifiquen los únicos que pueden hacerlo, los sacerdotes, pero sobre todo para que te restituyan tus derechos como hombre y miembro de la comunidad. Pero conserva el secreto acerca de cómo lo hemos hecho. No digas que te he tocado. Si me dice que te he tocado, pues ya está acusando. La fe del leproso se ve que es una fe inmensa, pero no es una fe que exige, sino que le dice a Dios: si quieres,
Si quieres, puedes curarme. Si quieres, si puedes, puedes limpiarme. Sí. Es decir, que le deja a Dios toda la libertad. Deja a Cristo toda la libertad. Él solamente confía en ese Cristo. Pero el leproso divulga a voces lo acontecido. Una acción que Marcos ni adjetiva ni juzga. En definitiva, se trata de una acción esperada. El leproso se ha convertido, ha nacido a la verdadera fe, ha resucitado. De hecho, recuperarse de la lepra significaba entonces volver a la muerte, de la muerte a la vida. Por eso se hace testigo, pregonero de la bondad y del mensaje de quien le ha salvado. Por eso que ello le crease a Jesús dificultades y marginación. Debe leerse como parte de las consecuencias inevitables de la apuesta por el reino de Dios. A lo largo de los 3 años de vida pública, Cristo se dedicó a eso. ¿Qué es el reino de Dios? Y el reino de Dios es esto que estamos viviendo ahora aquí. Es el hecho de encontrarnos siempre en comunidad. El hecho de amarnos los unos a los otros. Ese era el mandamiento. Los judíos tenían más o menos como 765 mandamientos. Si yo no me acuerdo de 20 primos, me voy a acordar de 765 mandamientos. Por eso le hacen la pregunta. Una vez le hacen una pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento de 765? Eso, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y cómo amamos al prójimo? Como a nosotros mismos. Y nosotros sí nos queremos, ¿verdad? Hay que ver lo que nos queremos nosotros. Nosotros sí nos queremos. Por eso, entonces, el mandamiento es amar a Dios, y el modelo es como amamos al prójimo y como nos amamos a nosotros. En efecto, Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. No era que no quisiese, sino que al tocar al leproso se había hecho legalmente impuro. Tocó a un leproso, es impuro, debiendo quedarse como si tuviese la enfermedad fuera de todo contacto humano. La salvación que trae este hombre, el mensaje que proclama de parte de Dios, supone ir en contra del discurso y el relato con que los hombres y sus intereses explican la realidad. Pero se trata de un ir en contra manso y pacífico. Se denuncia lo injusto de la ley, pero se permanece desarmado ante ella. Una vez en Francia, yo le decía a una persona de la prefectura francesa que por qué hacían esa exigencia, que no había necesidad de molestar tanto a la gente, ¿no? Y él me dijo, es que la administración es ciega. Sí, es ciega. Por ejemplo, la medida que se tomó antier de parte de Colombia, que es provocada por parte de Venezuela, porque quien cerró la frontera fue Venezuela, no fue Colombia, pero la medida que hicieron antier, a la hora de verdad, va a perjudicar a muchas personas. Porque ¿quiénes tenemos pasaporte en este país? Muy pocas personas. Yo tengo y se me vence dentro de dos años y no pienso renovarlo, ¿no? Pues yo ya cumplí los primeros 81 años. Y que Dios me administre los otros 81. Entonces, fíjese, son medidas que se toman y no se piensa en todas las consecuencias que eso puede tener. Pues va a tener dificultades si no tiene pasaporte, si no tiene la tarjeta de tránsito, pues va a tener dificultades. Pero la administración, como decía el policía ese francés, la administración es ciega. Frente a nuestra realidad acomodada, configurada de recurrentes relatos que siguen legitimando en nombre del Estado, la productividad del derecho o últimamente la seguridad que millares de mujeres y hombres siguen en los márgenes de la historia, ¿cuál sería hoy la actitud de Jesús? Es decir, ante tantas dificultades que tenemos en el mundo, porque nosotros, Venezuela es un ejemplo, pero son muchos ejemplos. Hay miles de personas que se están muriendo en el Mediterráneo. ¿Por pasar a qué? Por pasar a buscar un país que tenga más libertad, que tenga más posibilidades. Y se ahogan en el Mediterráneo. Y el Papa está muy preocupado con eso. ¿Por qué? Porque los países muchas veces son ciegos, son inmunes al dolor ajeno. ¿Por qué? La administración es ciega. Hoy, además, tenemos un grupo de jóvenes que se van a confirmar. Pónganse de pie todos los jóvenes que se van a confirmar. Pónganse de pie. Ahora se van a poner de pie solamente los y las que tienen 13 o 14 años cumplidos. Tienen 13 o 14. ¿Por qué les hago mirar esto? Porque después voy a dar un ejemplo de cómo tienen que ser ustedes. Pues que ustedes tienen que ser testigos fieles de Jesucristo. Pueden sentarse. Entonces, un grupo de jóvenes de esta comunidad va a recibir el tercer y último sacramento de iniciación cristiana. ¿Qué es un sacramento? Un
encuentro personal con Cristo. ¿Qué es un sacramento? ¿Otra vez? Tercera y última. Entonces cuando lleguen a la casa, digan, por lo menos aprendimos que es un sacramento, ¿verdad? Si aprenden eso, yo pues digo como Bolívar, puedo bajar tranquilo al sacramento. Es el encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuál fue la primera vez que nos encontramos con Jesucristo? En el bautismo. Yo soy muy preguntón, ¿verdad? Porque yo fui profesor 40 años, entonces yo soy muy preguntón. Levanten la mano los que saben la fecha de su bautismo. 17 de enero. Ay, mire, 2, 3, 4, 5, 6, con mucho esfuerzo 10, ¿verdad? Y si yo le pregunto a los que no saben por qué no lo saben, me van a decir porque estábamos muy... Yo quiero oírlo bien duro. ¿Estábamos muy...? Bueno, y les hago otra pregunta. A esos que estaban muy pequeños. ¿Por qué ustedes no trabajan en un circo? Ah, porque en el circo trabajan los fenómenos. Los muy altos, los muy grandes, los muy chiquitos, los muy gordos. Los saltimbanques y los cantores de circo y los actores de circo. Pero en general los fenómenos, ¿verdad? Voy a probarles que ustedes son fenómenos. Los que no saben su bautismo, voy a probarles que son fenómenos. Levanten la mano los que saben la fecha de su nacimiento. Ajá, son fenómenos. Ustedes eran más grandes cuando nacieron que cuando fueron bautizados. Así de sencillo, ustedes lo dijeron ya. Y que ustedes están disminuyendo de tamaño y de pronto van a quedar en el suelo todos. Que están disminuyendo de tamaño. Bien, entonces, la confirmación es el confirmar las promesas que sus padres hicieron por ustedes en el bautismo. Vivir el Evangelio y seguir a Jesucristo. ¿Ya? Hoy confirman eso. Viven el Evangelio y siguen a Jesucristo. Por eso son testigos fieles de Jesucristo. Rememoran ese bautismo y se comprometen personalmente. Aquella vez fue su padre y padrinos, pero hoy ustedes se comprometen personalmente. Hay gente que a veces le dice a uno, padre, ¿pero por qué bautizan a los muchachos chiquitos si uno no sabe de eso? No deberían bautizar a los chiquitos, esperar que cumplan 18, 19 años. Digo yo, si nosotros sabemos que es un sacramento, yo no encuentro con Cristo, que es una riqueza para el hijo, pues le pedimos el bautismo para él. A ver, si alguno de ustedes le dice a un papá a alguien, mire, yo quiero dejarle a su hijo 18 millones de dólares, pero el papá le dice, ah no, esperemos que cumpla 18 años a ver si quiere o no. ¿Eh? ¿Pero es que no? Ah no, de una vez, ¿dónde hay que firmar, verdad? Claro, tiene que firmar. ¿Por qué? Porque es una riqueza el bautismo, es una riqueza, es un sacramento, es un encuentro con Jesucristo. Por lo tanto, los padres de familia, los padres cristianos, sencillamente piden para el bautismo para sus hijos cuanto antes, para que entren a formar parte de la comunidad cristiana. Y ese día lo van a averiguar bien, lo van a celebrar, ¿oyeron? Con fiesta, ¿oyeron? Con cumpleaños feliz. Así sea una sema o un pan grandote, aunque los panes son grandotes ahora, pero muy caros también, ¿no? También entonces la celebran y le ponen una vela, un veloncito, para que cada uno tenga cumpleaños feliz. Pues bien, entonces, hoy reciben el tercero y último sacramento de iniciación cristiana. ¿Y para eso se buscaron un padrino o una madrina, sí o no? Levanta la mano los padrinos y las madrinas. Bien, mire, están contentos. Yo sí veía que en San Cristóbal, en la quinta avenida, mucha cola llena de que los padrinos aquí estaban buscando el traje de hoy, allá en San Cristóbal. Bueno, entonces, no importa, aunque no estén en traje nuevo, por lo menos que estén en la lavada nomás, si hay jabón, ¿no? Bueno, la lavada por lo menos. Pues bien, entonces, los padrinos son escogidos por sus ahijados para que sean como su respaldo. Para darle un respaldo, ¿verdad? Por eso cuando lo presentan, te ponen la mano en el hombro, como para tenerlo, para que si se cae para atrás no me vaya a quebrar la nariz. Ese padrino no es solamente padrino hoy, no es padrino a lo largo de toda la vida. ¿Cómo fuera de bonito que, por ejemplo, dentro de 8 días, o el próximo sábado, el padrino llamara a la hija y le dijera, ahijado, ¿dónde va a ir a misa mañana? Bueno, a tal parte, bueno, yo lo acompaño. O también, si quiere, lo invito a que vayamos a la grita, oímos la misa en el Santuario del Cristo y nos echamos un desayuno en donde la turca. ¿Puede ser también?
Entonces, eso sería que el padrino sepa que es padrino toda la vida, no es durante hoy, no hoy solamente, sino toda la vida. Porque a veces el padrino lo tienen, no, padrino solamente para decirle, bendición padrino, échame 10.000 bolívares. No, no, eso es interés, no, el padrino es un respaldo, que tiene que darle ejemplo al joven o a la joven, un respaldo. Estar pendiente de su ahijado, cuando cumple años, llamarlo, felicitarlo, cuando pasa de grado, también felicitarlo, cuando tiene un éxito en la vida, felicitarlo, se gradúa de algo, felicitarlo, eso es el padrino. Eso es el padrino. Bien. Entonces le decía que yo hice poner de pie a unos jóvenes, ¿verdad? Los que tenían 13 y 14 años. Porque hoy, como los confirmados se comprometen a ser fieles testigos de Jesucristo, yo les voy a mostrar un modelo que fue canonizado por Francisco en el año 2016. Ustedes, yo no lo debo nombrar, pero quizás sí lo oyeron por la prensa, pero ni le pusieron cuidado a eso, que canonizado niño de 14 años, muerto en México en 1926, canonizado. Un joven, se llama José Sánchez del Río. ¿Cómo se llama? José Sánchez. Entonces, tengan cuidado, pónganse cuidado, porque ustedes van a tener que ser imitadores de José Sánchez del Río, en el sentido de que tienen que ser testigos fieles de Jesucristo. ¿Quién era ese muchacho? En la década de 1920-1930 se desató en México una persecución religiosa muy grande por parte de los comunistas y por parte de los masones. Y entre las medidas que, en las leyes que tomaron, una fue la de que prohibir el culto, nada de misas, cerrar las iglesias. Y los cristianos ya reaccionaron, no se quedaron así como bobos, no, reaccionaron y formaron también entonces un ejército que se llamaba los cristeros. Y José Sánchez del Río le dijo a su mamá que quería irse con los cristeros en ese ejército que estaba formando un general de la República en ese momento, que quería irse con ellos. Y la mamá dijo, no, ¿cómo se va a ir? Usted está muy chiquito. Y entonces el muchachito le dijo, mamá, nunca había sido tan fácil ganar el cielo como ahora y no quiero perder la ocasión. Nunca había sido tan fácil como ahora ganar el cielo y no quiero perder la ocasión. Ese niño fue tomado prisionero por los comunistas de la época y los masones. Le tasajaron los pies, la planta de los pies, lo hicieron caminar por un camino pedregoso hasta donde lo iban a matar. Allá lo colgaron en un árbol, todavía lo hirieron con un cuchillo y él iba gritando por el camino, ¡viva Cristo Rey y la Virgen! ¡Viva Cristo Rey y la Virgen! Todo sangrante. Y por último, el que ya le iba a dar el tiro de gracia, le preguntó, ¿qué quiere que le diga a su papá y a su mamá? Dígale, que viva Cristo Rey y que en el cielo nos veremos. Un niño de 14 años. Que viva Cristo. Y en ese momento le dieron el tiro de gracia, que es el tiro que de ordinario dan los asesinos a las personas pues que no quieren que vivan. Bueno, entonces, José Sánchez del Río, ese es el modelo de ustedes. Un muchacho que vivió su cristianismo, que se entregó totalmente al cristianismo y que murió por Cristo, murió defendiendo a Cristo, defendiendo a la Virgen. Pues él gritaba siempre cuando le decían, pero todavía usted aquí continúa con sus ideas cristianas, y decía, viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. En este caso sería la Virgen de la Virgen de Lourdes. ¿Por qué? Porque la Virgen tiene muchos nombres, pero el principal nombre de la Virgen es Madre. Es madre de todos nosotros y esa es la invocación por la cual nosotros la invocamos con mayor fervor y con mayor fe y mayor esperanza. Bien, entonces hoy nosotros estamos de fiesta porque vamos a recibir el sacramento de la confirmación y vamos a acompañar a estos jóvenes en la recepción de ese sacramento, que es el tercero y último sacramento de la iniciación cristiana: bautismo, comunión y confirmación. Otros dos sacramentos son de sanación o de curación, que son la unción de los enfermos y la confesión,
y los otros dos de servicio a la comunidad, el matrimonio y el orden sacerdotal. Recordemos que nosotros siempre tenemos que tener muy buenos deseos para todos los demás, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, que todos los demás estén bien. Así sea, políticamente no lo entendamos, nosotros creemos que todo el mundo esté bien. Si somos cristianos, si no somos cristianos, bueno, deseamos el mal de los demás, no. Nosotros deseamos el bien de todo mundo. Pero no le voy a pasar lo que pasó a una señora que le pidió al genio, que le dijo, yo quiero pedirle algunas cosas, mi bien. Entonces le dijo el genio, sí, pero mire, cada virtud que le damos, se damos a multiplicar a su esposo 10 veces. Si usted es rica, su esposo va a estar 10 veces más rica, más rico. Bueno, entonces, sí, yo quiero ser rica, pero recuerde, mire, su esposo va a ser 10 veces, no importa, que sea 10 veces más rica. Bueno, después, yo quiero ser bella. Bueno, pero recuerde que su esposo va a ser 10 veces más bello, más atrayente, y va a tener que quitarse a las mujeres con... Yo quiero que me dé un infarto chiquitico, muy apenas que lo sienta. Claro, el esposo le va a dar uno de 10 veces mayor, ¿verdad? Bueno, ahorita dicen que las mujeres se lo saben todas. Recuerdo que una vez el padre... Eso es para decirle que en el sacerdocio hay unos grados que son sacerdote, diácono, sacerdote y obispo. Son los tres grados sacerdotales nomás. Diácono, sacerdote y obispo. De ahí para arriba no hay sino títulos. Por el resto, cardenal es un título nomás. Entonces, ¿por qué? El mismo Papa se llama el obispo de dónde? De Roma, obispo de Roma. No es arzobispo de Roma, obispo de Roma. Obispo de Roma. Pues bien, entonces hoy nosotros como cristianos vamos a procurar en adelante imbuirnos más de la doctrina cristiana, leer más el catecismo, comprar un catecismo de la doctrina cristiana, del catecismo de la Iglesia Católica, el gordito, el grande, ese es 500 páginas, irla leyendo poco a poco. No tengan miedo de los libros. Dicen que nosotros los venezolanos no hay sino un solo campeonato que ganamos. En los Juegos Olímpicos hay el lanzamiento de balas, lanzamiento de jabalinas. ¿Nosotros sabes cuál ganamos siempre? El lanzamiento del libro. Vemos un libro y ¡pum! Bien lejos. Padre. Lanzamiento del libro. No, hay que leer también. Bueno, yo le doy gracias a Dios por haberme permitido acompañarlos en este día, en su fiesta patronal. Procuré no decir lo que dije hace 4 años porque ya me lo repitieron hace rato. Mire, usted dijo esto no es normal. Y eso me hace acordar que hace como un año, sí. Yo fui a una parroquia a celebrar con un sacerdote de 25 años ordenado. Y después de la misa, como a las 8 de la noche, pues, en el páramo de la Negra. ¿Sabes dónde queda el páramo de la Negra? Sí, eso queda entre la Grita y Tobar, entre la Grita y Bailadores. No hay que confundir el páramo de la Negra con la Negra del páramo, ellos son dos cosas diferentes. Pues bien, entonces yo dimos la misa y nos llevaron a una casa a cenar, eran como las 8 de la noche. Y la señora que iba conmigo ahí al lado con su esposo y que iba manejando una camionetica, dice, padre, yo me acuerdo de todo lo que usted dijo hace 8 años, aquí en esta capilla, cuando vino a visitar pastoral, y me repitió hasta los chistes que a mí se me habían olvidado. A mí me habían olvidado y ya me lo repitió, me lo recordó. Entre eso me acuerdo que me dijo, usted vio una niña que estaba parada en la iglesia, allá en la puerta de la iglesia, de vestido azul. Y usted dijo, que la niña que estaba allá parada de vestido azul, que venga corriendo por dentro de la iglesia hasta acá. Y la muchachita vino en carrera y llegó aquí. Y entonces yo les dije, ¿usted vio el milagro que se hizo en este momento? ¿Cuál? Que la niña corrió para acá. Si yo le digo un bulto yuca que corre, no, pero la niña corrió. ¿Quién le da gracias a Dios por tener un cuerpo tan ágil como el que tenemos? Eso que yo ya tengo más de 15 años, ¿eh? ¿Cómo es verdad? Entonces hay que darle gracias a Dios por el cuerpo que tenemos, por los ojos, por los oídos, por la pierna que tenemos para caminar. Esos son regalos que Dios nos hace. Entonces tenemos que dar gracias por Dios. Por eso, la misa del domingo... Última, ya voy a terminar con eso. Oigan, pero bien, la misa del domingo es necesaria, porque todos a la misa vamos es a dar gracias, más que a pedir. Y hace un mes y medio yo estaba en el Canadá y estaba en una familia venezolana,
que está ya por motivos, los motivos que ustedes más o menos saben, está trabajando en Petróleos. Y entonces, papá, mamá, un hijo ingeniero de 25 años, una hija de 23 años que está ya terminando la universidad y una niña de 15 años. Y me dijo el papá un momento dado, dijo, aquí en esta familia, en esta casa, se negocia todo, menos la misa del domingo. A la misa del domingo vamos todos los cinco. Porque son tantas las cosas buenas que Dios nos ha dado que tenemos los cinco que dar gracias por lo que nos ha dado. Pues mi papá tiene trabajo, decía el ingeniero, mi papá tiene trabajo, mi mamá tiene trabajo, nosotros estamos en la universidad, ¿qué más queremos? Nosotros vivimos bien, comemos bien, todo, lo tenemos todo. Entonces, los domingos vamos a la misa a darle gracias al Señor. A eso va uno a la misa, a dar gracias al Señor. A la misa más que no uno va a pedir, sino a dar gracias. Claro, uno siempre pide, ¿no? Claro, uno es pedigüey, ay, el quino de esta mañana, ¿eh? O de mañana, o por la noche, ¿no? El quino. No, uno va es a dar gracias. Claro, de vez en cuando pide algo, pero sobre todo dar gracias. Espero que esta fiesta de hoy de la Virgen de Lourdes sea muy solemne en todas partes del mundo, pero sobre todo en Lourdes. Allá, yo en este momento, y quiero unirme con ustedes a todos los enfermos que hay en Lourdes, todos los que han ido a buscar la salud, que aunque no la encuentren, aunque no encuentren la salud corporal, se van felices y contentos, aunque no la encuentren en ese momento. Ya los atropella a todos. Amén. A renovar las promesas bautismales. Estén pendientes para contestar. Siempre se contesta en singular. Sí renuncio, sí creo, sí me comprometo. Ni Julié Buitrago Villamizar. Burgos García Carlos Eduardo. Cadavinova Johan Schneider. Casas Castro Carmen Adriana. Casanova Ruiz María José. Daza Hernández Pablo Pablo Josué. Digan a Satanás y a todas sus obras y seducciones. Sí. Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único y nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy les será comunicado de modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Repitan conmigo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. Nuestro obispo hoy, Luis Alfonso Márquez, repitiendo el mismo gesto que usaban los apóstoles, va a imponer sus manos sobre ellos pidiendo al Espíritu Santo que los consagre con piedra, como piedras vivas de la Iglesia. Unámonos a esa plegaria y oremos en silencio al Señor. Dame el Espíritu Santo sobre estos hijos de devoción, que relación ya la vida eterna por el bautismo, para que lo fortalezca en la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo. Ahora si todos levanten la mano, pongan el sacerdote allá. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dios.
mi corazón, fiel a mi vida en tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, fiel a mi vida. Para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida en tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a darle un aplauso a los confirmados. Muy bien.